Sonrisas y salud con Dr. Ted E. Baird. Este segmento es patrocinado por Doctors Hospital at Renaissance. www.dhr-rgv.com. Buenos días, amiguitos. Estamos aquí en Doctors Hospital at Renaissance, en el centro de bariatría. Mi nombre es Sandra, yo soy una de las nutriólogas aquí en el centro. Yo me llamo Humberto Garza, yo también soy nutrólogo aquí. Aquí estamos con Dr. Teddy Bear. Y el día de hoy les vamos a enseñar a preparar ciertas comiditas que son fáciles de hacer para que nunca se salten su desayuno o para que cuando llegan de la escuela y tienen mucha hambre y su mamá no ha llegado, puedan hacer algo rapidito para poder comer. ¿Trajiste algún snack para tu día de trabajo? No, Dr. Teddy Bear, estos no son buenos snacks. Necesitas algo más sano para tu día. Ven conmigo, te voy a enseñar a hacer cosas más sanas. Lo primero que vamos a preparar el día de hoy es un postre de yogur. ¿Te gusta el yogur, Dr. Teddy Bear? Muy bien. Lo que vamos a necesitar es yogur y bastantes frutas. ¿Cuáles son tus frutas favoritas, Dr. Teddy Bear? ¿Todas? Perfecto, le podemos poner bastantes. Lo primero que vamos a hacer es en un vasito vaciar un poco de yogur. El yogur tiene bastante calcio que les ayuda a crecer grande y fuerte. ¿Tú tomaste mucho calcio de chiquito, Dr. Teddy Bear? ¿Cuál fruta quieres que le agregue? Moras. ¡Qué rico! ¿Así o más? ¿Alguna otra fruta, Dr. Teddy Bear? Ahora vamos a agregar un poquito más de yogur. Sus huesos necesitan bastante. ¿Te gusta el kiwi también? Vamos a ponerle kiwi, un poquito de almendras y una fresita para terminar. ¿A poco no se ve muy rico? Eso es mucho mejor que las opciones que me habías enseñado. Hola amiguitos, aquí están con Humberto. Ahora hoy les voy a dar unas cuantas ideas que pueden hacer ustedes llegando de la escuela. Que tantos de nosotros no llegamos de la escuela bien cansados, ¿verdad? Ahora llegando de la escuela, a lo mejor unos de nosotros tal vez tenemos cosas que hacer. Práctica de deportes, o hacer ejercicio, o estar con nuestros amiguitos, ¿verdad? Algo rápido que podemos hacer unos solos en la casa. Agarrar tiritas de queso, alto en proteína y calcio para nuestros huesos. Ahora también podemos agarrar jamón de pavo, alto en proteína para nuestros músculos, para recuperar de todo lo que hicimos al día. Esto es algo rápido. Si queremos algo y tenemos tiempo, queremos algo más grande, podemos tiritas de pan. Hola, Dr. Teddy Bear. Bueno, amiguitos, ya les enseñamos dos cosas que pueden hacer para comer cuando salgan de la escuela. Ahora lo único que ustedes tienen que hacer es pedirle a sus papás que les compren los ingredientes. Y que no se les olvide, actividad física 60 minutos al día, todos los días, ¿ok? Otra vez, mi nombre es Humberto Garza. Mi nombre es Sandra. Estamos aquí con Dr. Teddy Bear en Doctors Hospital at Renaissance. Nos vemos en el próximo segmento. Sonrisas y salud con Dr. Ted E. Baird.
Este segmento es patrocinado por Doctors Hospital at Renaissance. www.dhr-rgv.com